Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es la 1:55 p.m., tiempo del centro de México. Les saluda Alex Bachmann para una actualización del reporte solar, sísmico y volcánico. Esta semana la actividad en el sol ha estado a la baja. Hay algunas regiones que estamos prestando bastante atención. Hay un riesgo solo 5% de llamaradas clase X en dos de estas regiones. Una está en la latitud central del disco solar y la otra se encuentra obviamente en las latitudes sur oeste, y estamos observando estas dos regiones porque sí hay una probabilidad, por más baja que sea, de explosiones solares en ese sector. Vamos directamente a esta información. Este de video es facilitado gracias al apoyo de mis seguidores en la aplicación de Telegram, en donde estamos en R+. En R+, ustedes pueden tener acceso a una gran gama de información, donde estamos actualizando semana con semana información importante que tiene que ver con nuestra estrella local, el Sol, el clima espacial y sus efectos aquí en la Tierra. Si tú quieres una mayor experiencia en R+, búscanos en Telegram. Les dejo en el comentario aquí arriba en YouTube, en el primer comentario anclado, o en la descripción, cómo pueden llegar ustedes a encontrarnos en la aplicación de Telegram para que se integren a R+, una experiencia mucho más enriquecedora, y interacciones conmigo en vivo. En esta ocasión está grabado este video, no está siendo transmitido en vivo, pero de todas maneras estamos analizando la información muy de cerca. Ahorita la sismicidad está a la baja, por lo mismo que hay poca actividad en el sol. Si notan la correlación, queda más que clara. Después del terremoto en Año Nuevo 7.6, que en realidad en la escala Shindo fue de 9.0 de nuestra escala, y obviamente fue rebajada rápidamente por las agencias internacionales. Hay una desconexión total e incongruencia con el terremoto que sacude Japón, en el mar de Japón, el pasado 1 de enero. Este terremoto, el más grande de lo que llevamos en este año 2024, no fue, si fue escala 7 en la escala Shindo, estamos hablando de un 9 en magnitud, que es el nivel más alto. Es catastrófico este tipo de terremotos. Entonces, hay una, repito, una desconexión con la realidad en cuanto al manejo de las magnitudes reales para Occidente. Entonces, tenemos un terremoto de 9, rebajado. No hay afectación supuestamente a las plantas nucleares de esa región. De todas maneras, después de lo que pasó en 2011, ya nadie le cree al gobierno de Japón en cuanto a la veracidad y transparencia del manejo de la información con respecto a los efectos inmediatos de este colosal terremoto que provocó un tsunami, no mayor, pero sí ondas de tsunami. Hubo también afectación humana, desgraciadamente hubo pérdida de vida y daño colosal en infraestructuras en zonas lacustres y zonas con construcciones de baja calidad, no actualizadas para resistencia sísmica. Esa es la realidad por la cual tanta gente sufrió en esa parte de la zona occidental de Japón. Lo había anunciado, les dije que con la actividad sísmica en las Islas Kuril al norte y Hokkaido se venían una escalada de sismos ahí en ese sector, leves a moderados, y eso podría ser actividad precursora. En este caso pegó del lado occidental de Japón. Es una zona donde también las ondas de tsunami golpean la península coreana de Sur Corea, y también golpean China. Entonces regresan las ondas y por eso se generó tanto oleaje durante este terremoto, un terremoto muy muy grande arrancando este año 2024.
Ahorita, por lo tanto, el riesgo de terremoto está a la baja. Como máximo tenemos terremotos posibles de 6.0 a 6.9 en magnitud en zonas de subducción y de gran extensión como la falla de San Andrés, California, lo que viene siendo el norte, centro y sur de California, al igual que la Cascadia, quien comprende el norte de California, Oregón y Washington. El complejo supervolcánico de Yellowstone ha estado teniendo un poco más de actividad. Esto es normal en la temporada del año porque estamos en perihelio solar. El perihelio fue el 2 de enero, se les dijo, yo les dije que durante el perihelio iba a aumentar la sismicidad y fue tal cual lo que vimos. México está teniendo muchos terremotos de 4 ahorita a lo largo de su costa en el Pacífico. Eso también es un factor que hay que seguir observando, pero no veo la posibilidad de terremotos de gran tamaño ahorita durante el resto de esta semana entrando a la media semana. El hoyo coronal en cuestión en el sol, es un hoyo coronal, no sé si lo ven ahí, si ya lo ven en pantalla, es un hoyo coronal, sí está algo pronunciado de este hoyo coronal, pero no es tan transecuatorial como pensaríamos, sí podría tener una influencia en la sismicidad aquí en la Tierra, pero de todas maneras, en lo que se desconecta con nosotros, ya perdí la conexión. No sé por qué perdimos conexión con SDO. A ver, ya regresamos a la conexión. ¿Sí? Ok, ahí está, ya, muy bien. Entonces, este hoyo coronal que ven ahí en cuestión, pues es un hoyo coronal en la zona sur del sol, probablemente no se conecte ahorita con nosotros por el viento solar que emana y el magnetismo que emana va en dirección sur. Otra cosa importante de este hoyo coronal, que está chocando con diferentes filamentos y regiones activas, eso hace que se contenga en la zona donde actualmente se encuentra. Aquí vemos las regiones activas en el sol, muy bien marcadas, al igual que esta otra región que vemos aquí en la parte sureste. Esta es la zona donde tenemos riesgo de llamaradas M y clase X en un 5% cada una de las regiones, ya acumulado nos da un 10% en total. Vamos a analizar un poquito más de cerca. El viento solar del hoyo coronal nos va a llegar a pegar, digamos, el 7 mañana, y eso va probablemente generar algo de inestabilidad en el campo geomagnético de nuestro planeta Tierra. Checando aquí la región 3540, esta es la que estamos observando muy de cerca, y también la región 3536, otra región que tiene potencial por su complejidad e interacción entre ambos núcleos de polaridad distinta, la 3536 en posición frontal a la Tierra con riesgo de llamaradas clase M en un 10 y clase X solo en un 5%, y el hoyo coronal número 89 con una complejidad magnética importante. Vamos a ver cómo se comporta nuestro planeta conforme se despegue este hoyo coronal. Recuerden que cuando se despegan los hoyos coronales, cuando termina su rotación de Carrington se llama, es cuando también puede haber como una especie de desconexión si es que está anclado con nosotros. Ahorita lo dudo que esté anclado con nosotros, pero de todas maneras pues es un factor que vamos a seguir desde luego estudiando y analizando muy muy de cerca. Después de la llamada clase X, previo al terremoto en Japón, pues es otro ejemplo de cómo también el clima extremo en el sol sí puede generar esto. En cuanto al índice K planetario, que es nuestro campo magnético, estamos ahorita hacia la baja, estamos teniendo ahorita un índice K cero, estamos en alerta geomagnética cero. Entonces aquí es donde se pueden provocar también infartos espontáneos al miocardio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 15 horas llevamos de KP0. Hay una alerta por KP0. Emitimos en este momento una alerta KP0. ¿Qué significa esto para la salud humana? Bueno, múltiples cosas, ¿no? Una de las cosas que pudiera desenlazar o afectar el clima espacial en la salud humana es cuando nosotros nos vamos a KP0. Vamos a observar un poquito más de cerca aquí. Ahí vemos a Electra, la astronauta del reporte solar sísmico volcánico. Trabaja ella para la NASA, dándonos esta información. Bueno, ojo, dice aquí, todos los riesgos cardíacos aumentan durante los eventos de rayos cósmicos y geomagnéticos. Ahorita hay una... Van a empezar a ver nubes muy raras ustedes. Van a ver nubes en forma de pluma de ángel. Unas nubes muy, muy extrañas.
Son de gran extensión, ahorita con el clima frío y la penetración de rayos cósmicos, forman estas nubes muy hermosas que parecen plumas, plumas de ángel. No necesariamente son producidas por el humano con el rocío sistemático de químicos en el medio ambiente, como si fuéramos insectos, ¿ve? Aquí abajo, siendo rociados, ¿no? Todos los días, todas las noches, todo México está siendo rociado. A esta altura llevamos como 3-4 semanas de un rocío sistemático de las poblaciones y áreas también verdes, con tal de tapar la luz del sol y modificar y alterar la temperatura del clima. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Ahora, el riesgo a la salud, y vuelvo a insistir, Andrés Manuel López Obrador es un presidente en riesgo de infartos, y si él estuviera afuera ahorita, una cascada de rayos cósmicos podrían provocarle a él un infarto agudo del miocardio. Muy delicado esto, también infartos o derrame cerebral. Ahorita, lo que vienen siendo los servicios de emergencia, saludos a todos los técnicos en urgencias médicas, a todos los TUMS de México, gracias por su trabajo. Ahorita urgencias deben estar en alerta en los principales hospitales del país, tanto privados como civiles y militares, por posibles eventos de infartos espontáneos, infartos, derrames cerebrales, arritmias terminales, ansiedad, estrés, inestabilidad emocional, disminución cognitiva, aumento en accidentes de tránsito, lesiones de trabajo y también aumento en riesgos de suicidio y brotes de trastornos mentales. También afecta al hombre, aumenta la disfunción eréctil, lo sentimos mucho. Sí, para aquellos caballeros que, bueno, mejor lo dejamos así. Ok, perfecto. Y riesgo de radiación en las latitudes elevadas, especialmente en vuelos transatlánticos. Si vas a volar, es importante que tomes atención de que puede ser pues penetrado por una cascada de rayos cósmicos, y esto obviamente afecta también la salud humana. Vámonos directamente ya a la actividad sísmica. Está muy, muy leve la actividad sísmica realmente. Sí hay nodos ahorita de la posibilidad de terremotos de como les dije, de 6 a 6.9. Todavía ha habido bastante actividad en lo que es Sudamérica, norte de Argentina, cerca de La Rioja. Tuvieron ahí un evento, un elevado 5, casi 6, pero muy, muy profundo. Pero esta es una zona que está mostrando otra vez actividad, al igual que ahora Ecuador. Tenemos ahí ya un nodo rojo con actividad altamente profunda. Aquí en Ecuador tuvieron un 4.5, aquí lo marcaron como solo 10 kilómetros de profundidad porque no saben la profundidad real. Jipiapa, ok, esto fue ahí. Y tenemos este otro evento, ese fue ayer, y este otro evento el día 4 de enero, un 4.7 a 36 kilómetros de profundidad cerca de Perú. Muy bien, también tenemos nuevamente actividad en Perú, en la parte sur de Perú, cerca de Arequipa, 4.6 a 177 kilómetros de profundidad. Perú, Ecuador deben estar atentos ante la posibilidad de terremotos mayores. Centroamérica habíamos anunciado que estaban en riesgo. Nicaragua tuvo un 4.6 a 63 kilómetros de profundidad. Este fue hace 2 días. Vamos a ver cómo se sigue comportando. Es un evento precursor, ¿sí? Mar de Groenlandia tuvo un evento. Fiji, Tonga, Samoa, pues sabemos que ahí se dan los terremotos más profundos que hay en todo el planeta Tierra. Es un comportamiento normal en las profundidades ahí, dentro del manto. Y ya lo que viene siendo los demás nodos en Indonesia Central, ahí ni se diga. Taiwán, sí, curiosamente sí está teniendo un evento precursor ahí, a casi 90 kilómetros de profundidad. Muy al sur de Japón, comprende esta región de Taiwán, 4.5. Este fue el día de ayer. Entonces, y Tayikistán también con actividad precursora, pero fuera de eso, podríamos decir que estamos a la baja en materia sísmica. ¿Por qué? Porque el sol está a la baja. Cuando vean un repunte en el sol, van a ver un repunte de seguro en la actividad sísmica. Esta correlación ya está muy bien marcada. Vamos a analizar rápidamente, les voy a dar mejor las regiones donde considero ahorita que vamos a tener actividad sísmica moderada, tal vez fuerte. Lo que viene siendo otra vez Islas Carlota, afuera de Canadá, esto es al norte de Vancouver, posibilidad de sismos ahí. Lo que es la isla de Kodiak en Alaska, y la región de Alaska, la península de Alaska, del lado del Pacífico, no del lado del Ártico, ahí hay posibilidad de terremotos ahorita. Hawái,
posibilidad de terremotos volcánicos. Hemos visto algo de actividad. La falla de Nueva Madrid en el centro de Estados Unidos, lo que es Tennessee, parte de Missouri y Arkansas, deben estar atentos ante la posibilidad de terremotos. Recuerden que ahorita hay una onda gélida que baja desde el polo porque el vórtice polar se desconecta y se nos viene la masa de aire del Ártico a las zonas bajas, las latitudes medias, y eso genera tormentas invernales realmente de gran tamaño y catastróficas. Saludos a todos. Ecuador en alerta sísmica, al igual que norte de Perú, en la frontera entre ambos, sí, en alerta sísmica. Sur de Chile, los tenemos también en observación de la posibilidad de terremotos. Y las Sandwiches, las Shetland, todavía en alerta sísmica. Y lo que viene siendo ahorita, descansa Japón después de la actividad sísmica mayor. Nueva Zelanda, tanto la isla norte como sur, Auckland, Wellington, deben estar en alerta sísmica. Fiji, Tonga, Samoa, desde luego. Sur de Australia, la parte sur occidental y sur poniente de Australia, con la posibilidad de algo de actividad sísmica. Océano Medio Índico, también con posibilidad sísmica. Mozambique, sigo ahí insistiendo, Tanzania, Mozambique, Zimbabue y la región de Sudáfrica, también con posibilidad de terremotos durante los siguientes días, en lo que tenemos un repunte. Lo que es Europa, después de que Francia fue azotado por una tormenta invernal colosal, inundaciones, al igual que el Reino Unido, ahorita tenemos alerta sísmica para el Mediterráneo, lo que es la isla de Cerdeña, igualmente lo que viene siendo Sicilia, y la región de Mesina en la alerta sísmica, Mar de Tirreno en Italia. Saludos a todos los italianos, toda la península italiana, desde el norte, colindando con los Alpes, la zona obviamente de Milán, al norte de Milán, la zona, se los había dicho, Eslovaquia, después de lo que pasó en Bosnia-Herzegovina la semana pasada, posibilidad de terremotos en ese sector, toda la península italiana y tanto en el mar Adriático también podríamos ver actividad sísmica. Armenia, Georgia, sí, Armenia, Georgia y Azerbaiyán los tengo en alerta sísmica. Y ya, este es básicamente lo que tenía que comentarles en materia de sismicidad. En materia de clima extremo, bueno, salió una nota que ya estamos viendo que, contrario a que nos digan que se está calentando el planeta, se está enfriando. El Niño, debido a la oscilación del Niño en el Pacífico, hay cosechas fallidas y clima más extremo. Son las predicciones y recomendaciones, ya saben de quiénes, para el 2024. Nada más en resumen, publicaron un informe económico anual y de crisis climática que ocupa un lugar destacado ya en la edición de este año. Las Naciones Unidas han emitido sus predicciones para el 2024 diciendo que habrá cada vez más desastres climáticos. Bueno, eso no es nada nuevo. Se está colapsando el campo magnético y eso también nos está dando nubes de colores, nubes iridiscentes por todos lados ya del espectro de luz atmosférico. También el colapso de nuestra capa de ozono y muchas otras cosas, altos precios de los alimentos y condiciones climáticas más extremas. Este es el pronunciamiento ya por parte de la Organización de las Naciones Unidas, que no es ninguna institución gubernamental, no tiene ningún vínculo con ningún gobierno en sí, no tiene ninguna injerencia tanto política ni judicial con las naciones estado independientes que nosotros tenemos. Nuestros sistemas constitucionales tampoco deben verse afectados por una organización, un club de naciones. Un club es nada más un club donde se reúnen y firman tratados, pero que no tiene ningún peso político. Pero cuando tenemos gobernantes que pactan, ¿verdad?, con estos organismos y hacen todo lo que se les dice, pues entonces ya tenemos la afectación en el estado sin pronunciarse para ver si el pueblo está de acuerdo, para imponer ciertas ideas de poder encerrarte o poder decirte si te puedes echar un pedito al aire o cualquier otra cosa, porque a lo que vamos ya es vamos hacia ese punto donde nos están diciendo que nosotros ya no vamos a poder hacer ni esto ni lo otro. De hecho, salió una nota donde ya están midiendo cómo respiramos tú y yo, de qué manera estamos respirando. Lo que sigue van a hacer, van a usar ya filtros para nuestra boca, para evitar afectar el planeta. No, van a verlo, no tarda. Si empezaron con las vacas y que el metano, yo se los dije, van a empezar a probablemente forzarnos a usar algún tipo de taponcito
¿verdad? Anal, ¿verdad? Algún tipo de catalizador para evitar que los mexicanos generemos tanto gas, por tanto frijol, por tanta comida mexicana que consumimos, tan sabrosa, por cierto. ¿Y qué pasaría si en dado caso los mexicanos empezamos a producir de más gas? Pues vamos a ser acusados, vilificados y multados. Imagínate que haya una multa al pedo. Sería algo que no lo quito yo del renglón. Ya estamos a ese punto en la ecuación donde se nos está ya cada vez culpando más y más sobre lo que nosotros podemos y no podemos hacer. De hecho, a ver si tengo la nota. No la tengo ahorita a la mano, pero en cuanto la tenga, yo con muchísimo gusto se las voy a compartir a todos ustedes. Mencionan ellos que este informe anual, que para ellos es emblemático, es ya básicamente después de que ellos han mentido, ¿no? Durante ya más de una década, el panel de cambio climático, que antes era calentamiento, ya no, ahora es panel climático. En este informe anual dicen que probablemente las economías del mundo este año se van a ver afectadas. El de este año expone cómo la crisis climática, ahora es crisis climática, como la llama el informe, está exacerbando una perspectiva económica ya sombría. Entonces ya va negativamente a inferir que todo va a estar muy mal. La crisis climática, sí, especialmente cuando empezaron a tirar y quemar la comida, enterrarla, echarla, tirarla, desbaratar. Comida buena, ¿no? Huevo, jitomate, cosechas, las empezaron a enterrar. Ustedes lo vieron en Estados Unidos y en otras partes de Europa. Cuando hay una obviamente una escasez de alimento, y esto se documentó plenamente. Entonces, obviamente hay una agenda, la agenda 2030, la agenda 2045, pónganle el número que quieran, ellos siempre van a utilizar el clima como una herramienta o un instrumento de control y de miedo. Eso lo hemos visto ya varias veces. Ellos dicen ahora que el niño en 2024, bueno, la ONU predice sequías, tormentas y huracanes. Nada agradable después de lo que vimos con Ojetis, que fue artificialmente dirigido para destruir el puerto de Acapulco. 1.2 millones de personas directamente afectadas. Una cuarta parte de la población de Acapulco ya está desesperada y quieren irse a la brevedad buscando empleo en otras partes de México. Estos desplazamientos forzados con el clima son obviamente de alto impacto. Acapulco sigue terriblemente afectado. No hay empleo, no hay trabajo, no hay comida, como se cree, que Acapulco ya se levantó para nada. Créanme, lo he hablado con gente de Acapulco, dicen que las cosas están no del todo bien. Entonces, el niño va a afectar, cito, patrones de precipitación en muchos países asiáticos, causando sequías e inundaciones extremas y, en consecuencia, impactando la producción agrícola. Se espera que esta crisis sean desproporcionadamente graves en los países donde el agricultor representa la mayor parte de la producción agrícola. Pues ahí lo tienen, y que afecta al Producto Interno Bruto, y más si le quitas pues el fertilizante, ¿verdad?, a ciertos agricultores para que no haya cosecha, pues obviamente induces estados ya o situaciones de donde la cosecha no va a llegar. Entonces, esto nos indica que va a haber inflación, ¿no? El precio de los alimentos va a aumentar, y también nos dice que debemos acaparar comida. O sea, tenemos que comprar 5 latas de la lata de verduras que generalmente compramos. Tenemos que comprar 5 de estos, 5 del otro, empezar a almacenar comida para este año, porque como lo estamos viendo, va a ser un año difícil en materia económica y climática. Y si nosotros no invertimos ahorita en comida de almacén, nos va a salir mucho más caro cuando tengamos que ir a comprar lo que antes comprábamos, o que nos empecemos a llenar de comida basura, ¿verdad? Comida que no nos sirve para nada. Quiero enseñarles el sistema de baja presión en Italia. Ahí lo tienen, un sistema de una masa de baja presión enorme aquí en el Mediterráneo. El riesgo de terremotos es mayor. Muy bien, con eso dicho, les agradezco mucho el favor de su atención. Les mantendré informados si algo más llegase a suceder. Para el reporte solar, sísmico y volcánico, y les tengo noticias, les informó Alex Bachmann. Hasta la próxima. Bye bye.